¡Hey crack! ¿Alguna vez le has echado la culpa a tus tenis por jugar tan mal un partido de fútbol? Sí, papá, échamela aquí, estoy solito, ahora sí la bajo como rey, claro. No, es que mira, ve, son mis tenis, ya están como desgastados. Es más, hasta están sucios, sí, son los tenis. No es que sea yo, son los tenis. ¿Creíste que por tener los tenis 2030 tendrías una técnica envidiable? Ahora sí, papá, échamelo, traigo los nuevos, échamelo aquí. ¡Ay, claro que sí! Mira. Pone Dantes el highway. ¿Qué pasó, güey? No, es que... Pero son los nuevos, acaban de salir ayer, papá. No, ¿ya sabes qué? Mira, es que hay que aflojarlos. Porque están nuevos, están duritos, ¿no? Hay que aflojarlos. Pretextos, mira, ahí está, que así. ¡Poder de Messi! ¡Mírame! Yo sé que tienes estas y más preguntas, amigo mío, y si padeces de este problema, quédate para disfrutar de este video. El día de hoy haremos una prueba tanto física como técnica, en la cual probaremos 5 pares de tenis que seguro ustedes conocen y daré mi veredicto para decidir y elegir a un ganador. Recuerden que esto se hace con la finalidad de que ustedes regateen mejor, metan goles, den centros precisos y tengan un juego envidiable en el fútbol. Así que por favor regalen todo su apoyo en este video, porque recuerden que los estaremos invadiendo con contenido 5 estrellas. Yo soy su amigo vecino y sin más por agregar, vámonos con la intro. De vista en el cual le vamos a dar a los Mercurial naranjas. Este par al principio parecía un poco cómodo, pero después te iba lastimando y aparte con el sol te quemaban los pies horribles. Si se dieron cuenta, al momento de hacer los cambios de juego me dolía el pie, cracks, porque de verdad este tenis es un poco incómodo, ya que como que fuerza el pie y no te da esa comodidad que quieres de ese tenis. Si no fuera por el tipo de piel en el que está hecho este tenis, le pondría un 4. Pero cracks, la calificación final será un 3. Segundo punto de vista en el cual vamos con estos lindos y bellísimos Phantom azules con blanco. Este calzado me pareció bastante cómodo a la hora de hacer regates y para los tiros de verdad fue una comodidad extrema, ya que no dolía a la hora de hacer ese tiro. Sin duda la tecnología en la que la agujeta se esconda abajo de la parte del empeine es una maravilla, cracks.
ya que al principio les puede parecer un poco flojo, pero para eso está esto, cracks, para que así lo puedan ajustar a su medida. Este calzado le vamos a dar un 4. Fans de la velocidad, vámonos con este calzado, el cual es Nike Mercurial. Como se dan cuenta, este color es bastante llamativo, así como el de mis ojos. Pero no, ya amigos, ya hablando en serio, de verdad, este calzado es bastante ligero, no pesa nada y para tus pies y para tu velocidad, sin duda, es una herramienta útil que debes de tener en tu armario. Los regates, los cambios de juegos, el freestyle y los goles, sin duda, van a ser una papa para ti, ya que estos tenis te van a ayudar bastante. No es por darle mucho mérito a estos tenis, cracks, pero de verdad, a la hora de tus partidos van a ser una cosa maravillosa. La calificación final para estos Mercurial va a ser 4.5 de 5. Sin duda, estos tenis también son bastante cómodos, ya que la tecnología que te ofrece, que es el Nike Skin, es maravillosa, cracks, ya que de verdad son una almohada para tus pies. A la hora de hacer regates con un poco de freestyle, la verdad me sentí impecable, bros, ya que me sentía súper ligero, ya que el balón llegaba como un colchón al tenis, y eso es lo que los delanteros quieren a la hora de sus partidos. Si se dan cuenta, es un tenis que no lleva calceta, pero no se preocupen, bros, ya que este tenis tiene la tecnología que es Nike Zoom, que te amortigua el pie a la hora de caer en el pasto. Y ahora vamos a llegar al veredicto final, cracks. La calificación de este tenis le doy, a mi parecer, un 4. Último calzado, cracks, vámonos con los nuevos Adidas Predator. ¿Qué les digo, amigos? De verdad que esos tenis son una verdadera pasada, porque de verdad tiene bastante tecnología por donde lo encuentres, ¿eh? Como se podrán dar cuenta, aquí en el empeine tiene un poco de relieve para que así tengas un control
a la hora de recepcionar el balón o quieras dar un toque o un pase. Otra cosa que me gustó bastante es la suela, bro. Si se dan cuenta, es bastante alta, ya que así puede que se desgaste menos tu tenisito. Y por último, lo que más me fascinó es que este calzado ya viene sin agujetas. Y lo mejor aún es que entra como si fuera una calceta, amigos. En serio, maravillosos, maravillosos. Y bueno, amigos, vamos con la calificación final de este calzado. Y debo decir que ha empatado con el Mercurial, porque también se ha llevado un 4.5. Y bueno, amigos, como se dieron cuenta, estos dos pares han quedado como los ganadores. Y bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Como se dieron cuenta, fue un video bastante diferente. Así que si les gustó, por favor, déjenos su like y un comentario en la parte de abajo si quieren que saquemos una parte 2. Muchísimas gracias por ver este video, cracks. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.